Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hace 127 años cayó en combate el más grande de los cubanos, José Martí, aquel que quiso una república con todos y para el bien de todos, aquel que combatió hasta el último día de su vida por defender a Cuba, no solo de España, sino del peligro mayor que veía en los Estados Unidos. A José Martí, a la república que soñó y por la que luchó, estaremos dedicando hoy nuestra mesa redonda que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Eduardo Torres Cuevas, director de la oficina del programa Martiano y presidente de la Academia de Historia de Cuba, miembro del Consejo de Estado de nuestro país. También me acompaña en esta tarde uno de mis profesores, Jorge Juan Lozano Rojas, asesor del director de la oficina del programa Martiano y un estudioso de la obra del maestro a lo largo de todos estos años. Y también están los jóvenes seguidores, representantes de nuestras instituciones martianas, pero también estudiosos pues de todos estos años de la obra y del pensamiento de José Martí. Está con nosotros la compañera Lil María Piche Hernández, quien es especialista de la oficina del programa Martiano y a la vez es miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Juvenil Martiano, y nuestro colega Yusuan Palacios Ortega, digo colega porque escribe con nosotros también en Cuba Debate y en otras publicaciones de la prensa cubana, director de la Fragua Martiana y presidente del Movimiento Juvenil Martiano. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy, este homenaje a Martí y también esta mirada a la República por la que batalló y la que soñó. El punto más discutido de las heridas que recibió José Martí es el del disparo en el tórax. Para algunos, como el doctor Castro Verde, esa herida la recibió en el suelo cuando aún se encontraba con vida. Esto coincide con el testimonio del cabo sanitario del ejército español, quien en 1902 dijo en una entrevista que el cubano que servía de práctico a la columna española había disparado sobre Martí cuando éste se encontraba herido en tierra. Martí no podía hablar a causa de las heridas y, según su testimonio, solamente hizo una contorsión, inclinando hacia arriba la cabeza. Se consultaron mapas antiguos de la zona y el terreno no presenta algún desnivel de importancia que explique la trayectoria de ese proyectil. Quienes consideran que la herida sí pudo ser hecha montado, plantean que pudo estar inclinado sobre el cuello del animal. Totalmente inclinado de esa manera, el puño del esternón quedaría a unos 162 centímetros del suelo, todavía más alto que la altura del fusil. En la dinámica de un combate se producen las más disímiles variantes en segundos. El caballo puede disminuir su altura corriendo a galope. Un soldado que momentáneamente se sube a algún objeto. Pero sobre esto tampoco hay evidencias reportadas. Para los que sostienen la hipótesis de que este disparo lo recibió en el suelo, el orden de los disparos fue: primero el del cuello, que recibe casi simultáneo con el disparo que hiere al caballo por la barriga y saliendo el plomo por el anca. Posiblemente el caballo se encabrita y Martí cae. En el aire recibe el tiro en el peroné. Y en el suelo, no de inmediato, lo rematan. Pero todos estos son datos. Quizás la criminalística contemporánea, con su adelanto científico y tecnológico, pueda arrojar luz sobre este otro enigma. Bueno, sin duda es un momento trágico de nuestra historia. Aquella muerte en combate prematura de José Martí, ese 19 de mayo de 1895, y que también pues refleja el documental Dos Ríos, el enigma, del realizador Rolly Peña, y que nos sirve, por supuesto, de motivación para hablar de lo que significó, doctor Cuevas, aquella muerte, aquel momento, lo que marcó para el devenir después de la Guerra de Independencia y, sobre todo,
para la historia del país a partir de aquel momento. Bueno, gracias Randy por poder estar aquí con ustedes y al público en general. Buenas tardes. Nosotros hemos formado parte durante mucho tiempo de los historiadores que hemos estado debatiendo. Yo creo que desde los inicios de nuestra etapa como historiadores, el tema de la muerte de Martín. Y yo diría que será siempre un tema de conversación, no tanto la caída en combate, que ya quizás la criminalística, como se dice ahí, pueda resolver algún día el problema. Lo más importante en las discusiones es que había significado para Cuba la muerte de José Martín. Yo diría que hay tres o cuatro elementos muy generales para empezar a trabajar y hablar de este tema. El primero es que es una revolución que está comenzando. Está en sus primeros momentos. Está apenas en su segundo mes en el cual Martí ya está en Cuba. El hecho de la caída de combate de Martí en ese momento es incluso antes que se produzca la creación de la constitución que va a respaldar esa república en armas. Es decir, todavía se está en armas, pero todavía no se ha creado la república en armas ni se ha formulado su constitución. Evidentemente, si leemos los escritos de Martí, sobre todo en ese mes, en ese año del 95 y 94, en esos años, nos damos cuenta que Martí está organizando primero un partido, bueno, desde el 92 un partido, está creando una simbología cubana con la bandera, con el himno, con el escudo, está creando un ordenamiento de una república diferente que debía plasmarse en una constitución republicana. Él está en Cuba, él se considera obligado a estar no solo por la parte militar, sino por esa organización de la república. Si seguimos su diario de campaña, vemos que ya le dicen presidente, pero todavía no lo es. Lo que estamos viendo es que ya hay una intención de los que lo van conociendo, y sobre todo de los que ya lo conocían con el propio Gómez, pero que la gente ya le diga presidente, va marcando lo que iba a pasar. La muerte, por tanto, en este primer sentido, se produce antes de que se cree la República y la Constitución. Cuando se reúne la Asamblea en Guaymaro para crear la Constitución en la República, Martí no está. Y hay muchos que nunca han oído a Martí. Y hay otros que tienen líneas que, si Martí hubiera estado, hubieran podido unirse. Oye, un hombre que desde la tribuna convencía a las huestes, ¿no? Exacto. Y allí en Guaymaro había sido su tribuna. Y hubiera nacido la República Martiana. Pero su caída en combate tiene esta primera significación. Segundo, el momento que él quería impedir, en el que se refiere en la carta a Manuel Mercado, en ese eso que él quería impedir, que se extiendan, tener a tiempo la expansión de los Estados Unidos sobre nuestra tierra de América, yo creo que es la segunda importante consecuencia. Cuando Gómez se ve frente a toda la intervención militar norteamericana, ¿qué escribe en su diario? Si Martí viviera, si Martí... Martí sí sabía todo esto. Eso lo está diciendo Gómez. En el momento, es decir, hay un segundo momento clave en que la ausencia de Martí fue determinante en muchas de las orientaciones y caminos, la propia división del movimiento independentista en esas circunstancias. Y para un poco hablar de un tercer momento, de las consecuencias de la muerte de Martí, fue
la creación de la República y de la Constitución de 1901. Ahí era donde el tribuno, el pensador, el hombre de acción, hubiera sido fundamental para la República que iba a nacer. Yo creo que estas tres ideas, para empezar un poco la conversatoria, son importantes. Es decir, la ausencia de Martí dio una República que no era la República Martiana. Un Martí que muere temprano, pero muere como él hubiera deseado, en el combate. Sí, no esperó nunca a que el combate viniera a él. Él fue al combate también en medio de aquellas circunstancias. Y es muy importante esto, porque hay una frase de él, donde dice que la muerte no es verdad si se ha cumplido bien con la obra de la vida. Ese fue él. La muerte no fue verdad. Al contrario, creció. Y la frase de nuestro himno nacional, que morir por la patria es vivir. Yo creo que eso se cumple en él. A tal punto que está aquí, compartiendo diariamente con nosotros. Carlos Rafael Rodríguez, en un escrito, le llamó amigo y contemporáneo. Es decir, el combatiente que sigue al lado de nosotros en estos momentos. El manantial de ideas, como le decía Fidel, al que siempre hay que acudir, porque cuando uno va a dar un paso en la vida, muchas veces dice, ¿cómo lo hubiera hecho Martí? ¿Qué dijo Martí sobre esto? ¿Cómo lo pensó José Martí? Y es que para cada uno de los cubanos, por supuesto, José Martí es ese misterio que nos acompaña, como decía Lezama, y que es parte también de esa mirada que hoy, a raíz de la historia, a raíz de los acontecimientos actuales también, debemos hacer a lo que significó y a lo que nos dejó José Martí. De eso seguiremos hablando aquí, en esta mesa redonda. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Cuando se mira a aquel hombre que cayó en Dos Ríos un día, como hoy hace 127 años, se ve ese ideal de un mundo diferente, de una república entera, de una aspiración a la dignidad plena del hombre. Y esa dignidad plena del hombre me gustaría hablar, profesor Lozano, cómo Martí pues nos sigue marcando también la ruta de entonces a hoy en la aspiración de los cubanos a una república nueva, diferente, mejor. Afirmaba José Martí que el verdadero hombre práctico es el que convierte su sueño de hoy en ley del mañana. Y sin lugar a dudas, realmente quería que la dignidad plena del hombre fuera la ley suprema de la República en Cuba. Suerte para los cubanos contar con la conceptualización que Martí ofreció acerca de la dignidad plena del hombre, categoría filosófica que ha sido explicada de diferentes formas a lo largo de la historia. Pero reitero, es una gran suerte para nosotros tener la explicación martiana. La dignidad para Martí contaba de cuatro rasgos fundamentales, enunciado en el más famoso de todos sus discursos, con todos y para el bien de todos, pronunciado el 26 de noviembre de 1891. Estos cuatro rasgos son carácter entero de cada uno de los hijos de la República, trabajar con las propias manos, pensar por sí propio, y cuarto, ejercicio íntegro de sí
y respeto como de honor de familia al ejercicio íntegro de los demás. El primer rasgo es tipificando el nivel individual en cada ciudadano, en cada hijo de la República. Y este nivel individual, Martí lo explicaba, con la presencia dentro de cada ser humano de dos esferas en constante contraposición, en constante combate: las virtudes morales y los defectos morales. Era tan sabio que no excluyó al defecto moral de la explicación de la dignidad. Y decía Martí que la integridad del carácter, la entereza de carácter, se lograba cuando cada persona era capaz de dominar en sí sus defectos morales, con la intención de entregar al prójimo las virtudes morales que poseía. Incluso Martí decía que con este rasgo se puede ser permanentemente revolucionario, porque la revolución es transformar a la realidad, y la primera parte de la realidad para el apóstol que tenía que transformar un revolucionario era a sí mismo. El segundo rasgo de la dignidad es el hábito moral de trabajar con las propias manos. Para Martí, el hombre digno era el hombre de trabajo, aquel que ganaba su vida con el sudor de su propia frente. Vivir a expensa del trabajo ajeno, sin aportar nada a los demás seres humanos, era un acto de robo para Martí. Es por eso que afirmaba que ver trabajar a todos es más bello que ver pensar a uno. Y concluía: ni tiene la libertad de todos más que una raíz, y es el trabajo de todos. Por lo tanto, la República Cubana venidera indudablemente que era una república de trabajadores. El tercer rasgo de la dignidad es pensar por sí propio. Decía el maestro que la primera libertad base de todas es la de la mente. Y para que el pensamiento fuera digno, para que el pensamiento fuera libre, no podía estar regido por dogmas, ni por dogmas filosóficos, ni por dogmas políticos, ni por dogmas económicos, ni por dogmas religiosos, ni por dogmas artísticos. Él, fundador de un movimiento, el modernismo literario, que además lo supera, decía así de la lucha contra cualquier dogma. ¿Y cómo es que el pensamiento digno ganaba libertad? Pues en un permanente proceso de creación. Ahí tenemos el ensayo Nuestra América, que es su texto orgánico fundamental en filosofía, porque es una explicación nueva para el hombre de América Latina. Él decía: crear es la palabra de pase de cualquier generación. Y punto y seguido. Una frase que casi siempre le hurtamos una palabra, y al hacerlo, depreciamos su mensaje. Crear es la palabra de pase. Nuestro vino de plátano significa que la obra que quería para Cuba y para América Latina era dulce, muy dulce como el plátano. Pero si cometíamos errores en el pensamiento, si no creábamos atendiendo a la realidad, si nos enfilábamos en el dogma,
entonces nuestro vino podía ser agrio. Pero nos tenemos que quedar con él, porque a otros no podemos hacer responsables de nuestros propios errores. Por lo tanto, para Martí, el pensamiento digno y libre tenía que estar, además de en creación, en un permanente proceso de autocrítica. Y el cuarto rasgo de la dignidad es el ejercicio íntegro de sí. Es un nivel individual de la dignidad, como ya se anunciaba en el primer rasgo. Y además es el respeto como de honor de familia al ejercicio íntegro de los demás. Aquí ya en este cuarto rasgo sale el carácter colectivo de la dignidad. ¿Cómo es que se une en Martí lo individual y lo colectivo de la dignidad plena del hombre? Pues a través del sentimiento patrio. Él afirmaba que el patriotismo es, de cuantas se conocen hasta hoy, la levadura mejor de todas las virtudes humanas. Y ya sé lo que muchos cubanos, al escucharnos, tienen en la mente de que patria es humanidad. Pero ocurre que José Martí no fue solo crítico de los monopolios norteamericanos, también fue crítico de los monopolios europeos, que se enfrentaban a finales del siglo XIX al auge del movimiento de liberación nacional de sus colonias de Asia y de África. Y esa burguesía europea esgrimía el cosmopolitismo para desarmar ideológicamente a los patriotas del mundo entero, diciendo que patria no es el pueblo concreto de Vietnam que está en Indochina, que patria no es el pueblo concreto de Argelia que está en el norte de África, ni tan siquiera patria es el pueblo francés que está en Europa. El cosmopolitismo burgués decía que patria era toda la humanidad. Y Martí se dio cuenta del peligro que significaba una patria tan planetaria, tan universal, tan etérea, que era imposible de ser amada y defendida concretamente. Y en la batalla de ideas triunfa quien logre desarmar a su adversario. Y eso fue lo que hizo Martí. Le arrebató la frase a la burguesía europea y dijo que la humanidad como patria, en ese su último concepto teórico, publicado en el periódico Patria el 26 de enero de 1895, que la humanidad como patria existe en cada pueblo que existe en el mundo, en el pueblo en que nace un hombre o en aquel otro pueblo que tiene más cerca. Pero lo extraordinario es que el final del concepto de patria es humanidad. Martí dice, patria es eso. Quien lo olvida vive flojo y muere mal, sin apoyo y estima de sí, plano individual de la dignidad, y sin que los demás lo estimen, plano colectivo de la dignidad. Continúa. Quien cumple con la patria goza, y en sus años viejos siente y transmite la fuerza de la juventud. No hay más viejos, concluye Martí, que los egoístas. Y nadie ha golpeado más duro al egoísmo que Martí. Concluye ese concepto diciendo, el egoísta es dañino, enfermizo, envidioso, desdichado y cobarde. Por lo tanto, para Martí, la dignidad plena del hombre como patriotismo era muy concreta. Era vencer el egoísmo personal que aísla a un hombre del resto de los demás hombres. Pero también Martí criticó al egoísmo nacional que aísla a un pueblo de los demás pueblos. Pueblos del mundo. La dignidad como patriotismo es vencer
el egoísmo personal en los individuos y el egoísmo nacional en los pueblos. Es por eso que hace 127 años hay un símbolo extraordinario. Sobre aquel pecho estaba la estrella solitaria en la escarapela cubana que perteneció al padre de la patria. Hoy hemos de decir que para que la dignidad fructifique en este tan difícil siglo XXI, la estrella martiana, esa que ilumina y mata, tiene que seguir fulgurando. Gracias, profesor. Así le digo a mi hijo y parto hacia la matanza. Juventud de esa categoría, de ese espacio de la vida, hablaba ahorita Lozano cuando decía que Martí pues veía la juventud como demente y no como de espacio físico o de edad que pudiera tener una persona. Y hablaba de la dignidad plena del hombre. Hablamos de la dignidad plena de la humanidad en su conjunto. Pero eso no puede ser posible en el concepto martiano si no va pues plenamente identificado con dos asuntos que aún hoy, a la altura de estos tiempos, Lilian, pues es parte de los debates que desarrollamos. La solidaridad humana, por un lado, y por el otro, la justicia social como empeño de un pueblo todo. ¿Cómo veía Martí esos empeños? ¿Cómo lo significaba en sus aspiraciones de una república diferente para estas tierras? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y respondemos esa pregunta a través de las líneas que nos trazaba el profe Lozano. Porque la solidaridad entre los pueblos y la búsqueda de la justicia social, la lucha incansable, constante, diaria, por alcanzar la justicia social, son las manifestaciones en una sociedad, las manifestaciones políticas de esas líneas éticas raigales del concepto martiano de República de Cuba Libre. ¿Qué cosa es la búsqueda de la justicia social, sino la búsqueda de un espacio, la construcción de un espacio, de un proyecto en el que todos los seres humanos puedan vivir plenamente, puedan vivir dignamente? ¿Qué cosa es la solidaridad de los pueblos, sino la máxima expresión contra el egoísmo nacional, contra los nacionalismos, contra los chauvinismos, contra los fundamentalismos que de repente vemos ahora florecer en este complejísimo momento en el que nos encontramos? Por eso, hablar de solidaridad y de justicia social, que siguen siendo dos principios fundamentales del proyecto cubano de nación, es hablar del ideario martiano y hablar de la República Martiana. Y son dos elementos que, por supuesto, estaban ausentes de esa estructura republicana que se crea y se declara un día como mañana, pero de 1902. 7 años y un día después de la muerte de Martí, se declara esa república que no es martiana, que no habla de solidaridad entre los pueblos, que no busca la justicia social, no busca redimir a esas grandes masas explotadas que históricamente han estado sufriendo las penas del coloniaje y que ahora van a sufrir las penas del neocoloniaje. Entonces, esa búsqueda también tiene un valor muy particular y que a la luz del siglo XXI y de la evolución del proyecto revolucionario cubano nos da un elemento muy importante, y es que si existe un factor, un punto, una idea en la que convergen los dos pilares ideológicos de la revolución, dígase el marxismo y el pensamiento martiano, es precisamente en la necesidad
de la justicia social y en la expresión de la solidaridad como ese movimiento mundial necesario, imprescindible, sin el cual, integración sin la cual es imposible que todos avancemos. Para avanzar juntos, para lograr justicia social, para lograr equidad, todos deben llegar a ese punto. O sea, la interdependencia de los pueblos es un elemento muy presente en el ideario de José Martí y también la idea de que dentro de la injusticia, los regímenes injustos crean a sus propios destructores. Y ese es un elemento en el cual convergen el marxismo desde los clásicos y el pensamiento martiano. Y es un elemento que guía a los martianos marxistas que forman la vanguardia revolucionaria a lo largo del siglo XX y hasta el día de hoy. Me gusta mucho esa correlación que existe entre estos pensamientos, porque dijo Marx en El Capital: por eso, conforme avanza la gran industria, la burguesía siente vacilar bajo sus pies el terreno sobre el que produce y se apropia de lo producido. La burguesía produce, ante todo, a sus propios enterradores. Su ruina y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables. Y menos de 20 años después, ¿qué dice Martí? En 1883. Pero las injusticias tienen de bueno que en sí mismas provocan el modo de remediarlas. Cuando existen, lo que hay que desear es que se extremen, porque viéndolas de bulto, la naturaleza humana, siempre generosa, monta en ira y remedia. Y nótese que en ninguno de los conceptos hay límites geográficos de por medio. La solidaridad, la búsqueda de la justicia social, no tiene fronteras geográficas. Ciertamente, cada país tiene su propia realidad. Los revolucionarios que han logrado cambiar su realidad lo han hecho porque entienden que hay principios generales, que hay necesidades generales de la humanidad, pero que la lucha concreta en cada lugar tiene sus propias características y que cada pueblo tiene sus propias necesidades. Sin embargo, entender el sentido del momento histórico no es solo entender esas realidades nacionales, sino también el impacto que puede haber, qué aporte puede tener la transformación que estamos haciendo en nuestra casa para la casa del vecino. Y la idea, la dimensión internacional que Martí le da al proyecto cubano, a la República Cubana, es impresionante. Porque de hecho, la República de Cuba Libre no es el último escalón de esa escalera. Pero eso no es pretencioso cuando se convoca a fecha tan cercana como la del próximo año a volver a discutir en Cuba el tema del equilibrio del mundo. Exactamente. Exactamente. En la conferencia será la quinta, en enero del 2023, 20 años tiene ese evento. Desde el 2003, en medio de la amenaza, luego de las Torres Gemelas, en medio de que se desata aquella guerra contra el terrorismo brutal, en nombre de la cual se invadieron naciones, se separaron familias, se destruyeron civilizaciones milenarias que todavía hoy están sufriendo, Medio Oriente, un lugar tan rico, tan hermoso en historia, en un lugar de convergencia y de fraternidad, de repente se ha convertido en el sinónimo de desunión, de muerte, de xenofobia, de discriminación religiosa. Y a 20 años de ese momento, seguir convocando a hablar del equilibrio del mundo, seguir convocando al diálogo de generaciones, es algo que nos demuestra cómo la vigencia martiana se debe en gran parte, lamentablemente, a que lo que él vio en su tiempo se sigue manifestando hoy. Lo que fue capaz de predecir se está cumpliendo hoy. Pero hay otro elemento muy importante y que tiene que ver con la parte positiva de la vigencia martiana. Como mismo están presentes elementos que él denunció, está presente la potencialidad de los pueblos, de los oprimidos, de enfrentar esas realidades, de unirse y enfrentar esas realidades. Y hay que ver lo que escribe Martí desde el punto de vista internacional en los últimos documentos que presenta. Como en mayo de 1892, ya estando en Cuba, escribe al New York Herald, nada más y nada menos, para explicarle a la opinión pública estadounidense qué es lo que está pasando en Cuba y cuál es la visión que tienen los cubanos de la revolución que están haciendo. Dice Martí: los cubanos reconocen el deber urgente que les imponen para con el mundo su posición geográfica y la hora presente de la gestión universal, de la gestación universal. Y aunque los observadores pueriles o la vanidad de los soberbios lo ignoren, son plenamente capaces, por el vigor de su inteligencia y el ímpetu de su raza,
y el ímpetu de su brazo para cumplirlo y quieren cumplirlo. Por nuestra posición geográfica y por el momento histórico en el que se encontraba el mundo en aquel momento, en plena gestación del imperialismo internacional, la revolución en Cuba tenía una responsabilidad con la humanidad. Y entonces viene la frase de su carta inconclusa, que es la idea final, ¿no?, luego de todas estas reflexiones. Y es muy interesante tener esto en cuenta, porque actualmente la gestación universal está ahí, se está gestando la posmodernidad, se está posiblemente gestando una tercera guerra mundial. O sea, las intenciones imperialistas han crecido, se desbordan y están buscando una nueva distribución económica y geográfica del mundo. Y ante ese escenario, recurrir a Martí se convierte en la realización de que no es solo escudo, sino espada. O sea, no es solo encontrar consuelo en las palabras de Martí, no hay nada nuevo bajo el cielo, ¿no? Es mutaciones de eventos, de procesos anteriores, la historia siempre se repite, siempre es un ciclo, pero no es solo refugiarnos en esa idea, sino en ver cómo a lo largo de la historia de la humanidad siempre hay personas fuera de lo común de la naturaleza humana. Cuando Martí dice, en lo común de la naturaleza humana hay que ser próspero para ser bueno, por ejemplo, él nos está diciendo que hay personas, que hay pueblos, que hay momentos en la historia en el que las ideas van por delante de la realidad que tienen. Lo que se sueña hoy y se puede convertir en realidad martiana, en realidad mañana. Ese es el proyecto martiano. Y la República Martiana sigue siendo el horizonte. Y para eso es el horizonte, para caminar, para avanzar, para construir con un norte. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y en esas tres preguntas, la respuesta, elementos fundamentales para responderla, la seguiremos encontrando en el ideario de Martí. Gracias, Lili. Martí nos enseñó también que esa república era para conquistar toda la justicia. Venía de aquel pensamiento cespediano también con el que nos lanzamos al combate los cubanos en 1868. Se reafirma 127 años después de la muerte de Martí, cuando en el discurso ahora en la Asamblea Nacional del Poder Popular decía el presidente, conquistar toda la justicia es la consigna y el horizonte. ¿Cuáles son los retos de la Cuba actual? De eso hablaremos ahora en esta mesa redonda. Esta noche, antes de la novela, hablé con Mario, hablé con Marco, hablé con Rick Scott, hablé con Carlos Jiménez. Y todos estamos de acuerdo que pueden haber dos lecturas. Una de ellas es que los cubanos son el grupo de mayor llegada a los Estados Unidos a través de la frontera y que lo que quieren es que el cubano se quede en la casa, por eso le están tirándole una tierrita, o que se queden en la isla. O básicamente que nuevamente estos señores, como yo he dicho, son neomarxistas y lo único que quieren es ayudar al régimen castrista. Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Aquí vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Cuba, la República, la gran aspiración de José Martí, por la que se lanzó al combate, por la que dio su vida aquel 19 de mayo de 1895. República frustrada, República refundada. A esa República hoy le corresponden, por supuesto, cumplimentar las grandes aspiraciones martianas, ese conquistar toda la justicia. Pero para Yusuan, que además tiene esa responsabilidad también de, junto a sus compañeros, llevar el pensamiento martiano a las más jóvenes generaciones. ¿Qué significa aquel deseo martiano, aquella aspiración martiana de república en la hora actual de Cuba? Sí, muchas gracias, Randy. Bueno, buenas noches a todos nuestros televidentes, radioyentes. Bueno, pues precisamente esta república que soñó Martí, que pensó Martí, que diseñó, que tejió de una manera maravillosa, entrañable, que fue a las Honduras
Nunca se quedó Martí en sus análisis, en la epidermis de los asuntos, de los fenómenos. Martí siempre fue a las esencias, y ahí nos está dando un primer elemento de cuán importante es ir a las esencias, ir a las raíces, asumir el ser radical, que no significa ser extremista, sino ir a las esencias verdaderamente. Y es verdad, esa república que se instaura el 20 de mayo de 1902 y que llega hasta el 31 de diciembre de 1958, no respondió a esas esencias martianas. No fue lo que él soñó, no fue lo que él pensó, pero en esa república se fue también tejiendo esa martianidad, ese acercarse y descubrir el verdadero pensamiento martiano al Martí revolucionario, al Martí que fue acompañando a generaciones de cubanos, como la generación de Mella, como la generación del centenario, y que hombres como Mella, como Fidel, bueno, pues se apropiaron del pensamiento de Martí, hicieron una asimilación crítica del pensamiento de Martí y transformaron, hicieron revolución con Martí. Y ahí hay un elemento trascendental de su actualidad, de su vigencia, de su trascendencia. Y no es hasta que el primero de enero del 59, pues comienza a refundarse, a resignificarse esa república desde las bases martianas, desde esas esencias martianas, desde la justicia social, desde la búsqueda de la igualdad, la equidad, desde la dignidad humana, precisamente. Esa es nuestra revolución. Y es la revolución que hemos estado construyendo, hemos estado llevando adelante todo este tiempo, todos estos años, más de 60 años. Es el socialismo cubano, cuyo carácter fue proclamado por el comandante en jefe y el pueblo de Cuba previo al ataque por Playa Girón. Esa es nuestra ideología revolucionaria, que es martiana en su base esencial, es marxista, leninista, pero tiene de Martí. Martí nos conduce al socialismo, y nosotros estamos construyendo el socialismo. En una república, porque seguimos viviendo en una república, no se nos puede olvidar, en una forma de gobierno en que la res publica, la cosa pública es de todos, y todos tenemos el deber entonces de cuidarla, de salvaguardarla, y hacerlo implica tener una inquietud revolucionaria todo el tiempo, como nos ha manifestado, nos ha convidado el presidente Miguel Díaz-Canel, nuestro primer secretario del partido. El octavo congreso del partido marcó una pauta también importante en este proceso que tenemos hoy, porque estamos convencidos de que estamos viviendo una revolución. La revolución no se nos quedó en los años 60, 70, estamos viviendo la revolución con sentido del momento histórico. Vivimos una época posmoderna de una crisis humanística terrible, el neoliberalismo, la globalización neoliberal, y eso nos afecta. Y eso nos impone retos y desafíos importantes en la formación ciudadana de nuestro pueblo. Ser ciudadano en la República, dice Martí, es cosa difícil, hay que ensayarlo desde la niñez. Tenemos que desde la niñez formar patriotas, desde ese concepto de dignidad, esa definición de dignidad, que piensen por sí, con cabeza propia. Mella dijera, seamos seres pensantes y no seres conducidos, está incorporando a Martí. Fidel nos pidió leer, no creer a ciegas en un proyecto, en una propuesta. Tenemos que autosuperarnos permanentemente. Yo creo que eso es esencial para seguir construyendo esa república que él soñó, que él pensó y que nos impone un desafío. Sigue siendo una elección o un desafío la elección entre el yugo y la estrella. O nos contentamos con algunos dormir en paja caliente y comer rica y ancha avena y ser bueyes mansos sin criterio propio, sin pensamiento crítico, sin autocrítica, o sencillamente asumimos, sí, muchas veces el yugo, pero para estar de pie sobre él.
y lucir en nuestra frente, colocar siempre la estrella que ilumine y mata. Yo creo que son retos que tenemos de seguir trabajando por el bien de la patria. La patria necesita sacrificios, es ara y no pedestal. Se le sirve, pero no se le toma para servirse de ella. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Eso también es parte de la república soñada por Martí. Comarca sin árboles es pobre, dice Martí. Terreno sin árboles es malsano. Ciudad sin árboles llama poca lluvia y da frutos violentos. ¿Cuánto nos está convidando nuestro apóstol en la hora actual, crucial, convulsa, difícil, pero imponente, desafiante, a ser revolucionarios, a seguir cambiando lo que debe ser cambiado, pero a hacerlo? Y estamos ahora también recordando a Jar. Hoy se conmemoran 25 años también de la oficina del programa Martiano. De la oficina del programa Martiano. Y Jar nos decía y nos enseñó un concepto, una definición, y siempre colocó como pilares esenciales en la expresión práctica de ese concepto a Matías Fidel. Pero yo creo que nuestro presidente hoy Díaz-Canel también ha asumido esa cultura de hacer política, ser radical y ser armonioso. Y eso también nos convida a ser mejores personas, a ser mejores cubanos y a estar siempre en la primera línea del combate, haciendo por la patria, haciendo por el país, impulsando una estrategia económico-social, porque eso es un desafío, seguir proyectándonos hacia una mejor economía, más próspera, más sostenible. Eso también es la construcción del socialismo en Cuba, y por supuesto, seguir asimilando críticamente nuestra realidad, nuestro contexto, para transformarlo por el bien de todos, en las comunidades, en los barrios, en los municipios, y en todo esto está Martí presente. Tiene ideas muy claras, Martí, de cómo hacer y de cómo debía ser entonces esa república, sin copiar modelos, sin copiar, sin traspolar ideas incompletas, muchas veces confusas o extranjerizas. No, vamos a hacerlo desde la creación heroica. Y así recordamos también a Mariátegui, las revoluciones son creaciones heroicas. Entonces, para culminar esta idea de que cómo tenemos que hacerlo desde la juventud, desde las nuevas generaciones, la Unión de Jóvenes Comunistas, todo su sistema, organizaciones, incluso las comunidades digitales, todo el mundo, en pos de una república. Me parece, dice Martí, que veo cruzar, pasando lista, una sombra colérica y sublime. Es la sombra de la luz, de la estrella en el sombrero. Y mi deber, mientras me quede en pies, y nuestro deber, mientras nos quede en pies, es ponernos en pie y decir presente. Gracias. Gracias, Yusán. Y hacer política en este, en aquellos tiempos, decía Martí, y fue lo que Fidel siempre nos dijo, aprendió más de Martí, pasa por la ética. Y la ética como elemento imprescindible a la hora de entender la república a la que aspiraba José Martí. De ella estaremos hablando en estos minutos finales también de nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Pero para entender esta hora actual, para saber todo lo que nos falta por hacer de la república que soñó José Martí, hay que mirar al pasado. A aquellas lecciones que nos decía Torres Cuevas o aquellos momentos que dejó, impactó la muerte de José Martí aquel 19 de mayo de 1895. Y me gustaría entonces en estos minutos finales hablar de un paralelo entre el día de hoy y el de mañana. Del 19 de mayo de 1895 al 20 de mayo de 1902. ¿Cuál fue el Martí que logró transitar de su muerte a la República? ¿Cuál fue el Martí que no supo encontrar en la República
la concreción de sus aspiraciones y sus sueños. Sí, yo creo que esa relación es fundamental para entender nuestra historia. Cuando a veces insisto en la importancia de la historia, siempre insisto en que la historia no es memoria. La historia es el hecho, lo que aconteció, los procesos, lo que está ahí. La memoria es lo que se conoce de esa historia. Por eso cada generación empieza, no es una hereda genética, no es de hereda genéticamente lo que conoció la anterior. Nace como una tábula rasa y tiene que empezar a crear su propia memoria. Mi generación hizo su memoria. Deja su testamento y su conocimiento para las nuevas generaciones. O las nuevas generaciones tienen que crear su propia memoria a partir de esa historia, a partir del legado que se le ha dado a través de estos de todos estos siglos de construcción de Cuba. Hay que empezar en aquellas historias de la colonización, etc. El 19 de mayo decía, perdemos al hombre, que por todo el conocimiento que tenemos de su capacidad discursiva y por su capacidad de hacer llegar un mensaje creador, unía fuerzas a sabiendas y conociendo que muchos no coincidían en todos los elementos entre sí. Habían discrepancias. Pero el proceso de unidad, y creo que este es el elemento fundamental de toda la revolución cubana, la que comienza Céspedes, la que sigue Martí, la que sigue Fidel, con todas las grandes figuras, y que empieza en un proceso de pensamiento, porque la creación del movimiento de liberación nacional es, ante todo, un resultado del pensamiento, de la evolución de lo que Martí llamó un siglo de pensamiento, desde Varela hasta acá. Ahí los aspectos constitucionales, la parte jurídica, hasta el espíritu de las leyes, estaba latente en toda la proyección y experiencia martiana. Estaba latente también la experiencia latinoamericana, que era muy importante. Lo que pasó con muchas de nuestras repúblicas, cómo ciertas oligarquías aprovecharon nuestras repúblicas para hacerse el poder. Por eso en tiempos de Martí lo que hay es una radicalización del pensamiento revolucionario y del pensamiento general en América Latina. Pero fundamentalmente Cuba y Puerto Rico son dos determinantes importantísimos. Cuba porque está en el fiel de América. Y en Cuba se están debatiendo y se debaten las ideas que llegan de todas partes del mundo. Y porque somos los más cercanos al norte geográficamente. Y porque todas las teorías que están surgiendo en Estados Unidos, en Europa, forman parte de lo que Martí debate y de lo que se está debatiendo. Es ver crecer lo que un día podría ser hegemónico contra los pueblos. Y nadie podía entenderlo mejor que Martí o que muchos cubanos, porque éramos los más cercanos, porque desde la cuna nació el soñó el norte con el dominio de las tierras latinoamericanas, eso lo dice él. Pero el conde de Aranda, que es el que firma la paz con Inglaterra en el siglo XVIII, le dice al rey, esta república nació pigmea, porque le debe la independencia a dos grandes potencias como Francia y España, pero cuando crezca y se vuelva gigante, será un coloso que no va a ser fácil de tener. Digo estas ideas porque cuando se habla del 20 de mayo hay que hablar de un grupo de grandes contradicciones con que nace esa república. Esa república es la superación de la colonia y eso hay que ponerlo en primer lugar. Esa república no es una continuidad de la colonia
Y lo primero que hay que destacar en esta superación de la colonia es que, y para todos era así, España es el viejo sistema, el antiguo régimen, la monarquía contra la república. Es la división de poderes que hoy se puede ver de otras aristas, pero en aquella época también se veía. Y es también un nuevo modelo de dominación neocolonial. Por eso hemos siempre distinguido entre colonial y neocolonial. Son dos modelos diferentes. Lo importante del neocolonialismo es que te da una ficticia independencia política, pero las ataduras económicas, legales y de otro tipo son las que someten un país a un imperio. Es decir, no es el viejo colonialismo que ocupa militarmente el país. Es las ataduras invisibles a veces, pero visibles cuando se estudia, que atan a un país a otro. Eso lo sabía Martí, lo preveía Martí. Y lo que sucede en ese periodo de ocupación es la transformación de la colonia en neocolonia, aprovechando, esto hay que decirlo también, aprovechando mecanismos coloniales que son útiles al neocolonialismo. Y divisiones también entonces de nuestros huestes. Y divisiones también de nuestros huestes. Exactamente. Hay una división interna. Pero fíjate, la constitución de 1901 es una constitución cubana, hecha por cubanos. Y la mayoría, miembros del Ejército Libertador, del Partido Revolucionario Cubano y del último gobierno revolucionario. ¿Qué pasó? Hicieron lo que hoy pudiéramos decir los juristas en estos, los hicieron una constitución típica liberal burguesa al estilo del siglo XIX. Ahora, ¿qué ocurrió? Que esa constitución no hubiera sido la de Martí, pero dejó elementos para lo que debió ser una república, al estilo del liberalismo del siglo XIX. Ahora fue intervenida. Se le impuso la enmienda a Pla, y esto también hay que aclararlo. La no es la constitución del uno, que era liberal, no era, es la imposición de la enmienda a Pla que cercena la soberanía de la nación. Y ya con esto es el neocolonialismo actuando. Lo último que quisiera expresar en este sentido, porque es importante, y ya los compañeros en parte lo han dicho, lo mejor de esa república nació del rechazo a esa república. Y ese rechazo fue ético, político, social y espiritual. Fue en el pueblo donde latió siempre la necesidad de cambiar aquella república. Por neocolonial, pero también porque tampoco cumplió con los principios liberales del siglo XIX que ellos habían enarbolado. Gracias, doctor Torres Cueva. Así cerramos nuestra mesa redonda de hoy. Esta evocación a Martí, a sus sueños, a sus aspiraciones, a su visión de una república, la que todavía hoy seguimos nosotros batallando todos los días por conquistar, porque significa conquistar toda la justicia para nuestro pueblo. Y en ese camino, pues, está la Revolución Cubana. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Buenas noches.